El martes 19 de febrero, Cangri se embarcaba junto a sus amigos Germán Gundia y Sebastián Cornejo en una camioneta roja, supuestamente con el fin de conocer San Pedro de Atacama. Sin embargo, por alguna desconocida razón, habrían cruzado la frontera con Bolivia por un paso no habilitado. En el camino, habrían sido asaltados por una banda de ladrones de vehículos que les habrían quitado la camioneta y los habrían abandonado a su suerte en pleno desierto. ¿Podría ser que Cangri hubiera fallecido luego de un asalto? La posibilidad de un asalto es la tesis que se plantea. Abogado Aldo Duque, ¿cómo se plantea, cómo se lleva un caso de esta naturaleza, suponiendo que esa es la tesis correcta, ante un tribunal? El tribunal, el único tribunal que podría investigar esto es un tribunal boliviano. Partamos de esa base. Porque el delito ocurre allá. El principio de ejecución es en Bolivia, es decir, donde se cometió el delito. Ahora yo quiero decir que yo no compro definitivamente, cortito y preciso, la tesis del asalto. No. Aquí los cinco sabía perfectamente hacia dónde iban, por qué iban y a qué iban. Nadie cruza por un paso fronterizo, prohibido, clandestino, sabiendo que tiene orden de arraigo, porque precisamente va a prenderle velita al Virgen de Andacollo. A mí no me venga con cosas. Aquí los cinco sabían perfectamente lo que iban, iban con un designio prohibido, no digo delictuoso porque no quiero caer en el delito de injuria ni calumnia, pero evidentemente a rezar no iban. Cruzaron la frontera. Evidentemente hubo secuestrado con gente al otro lado. Yo creo, además, que aquí hay agentes de Estado boliviano metidos hasta los codos. Y en ese contexto, a eso se determina que la policía no lo encuentra. Aparece el amigo del Cangri y en dos días aparece. Es decir, lo que no pudo hacer la policía boliviana en una semana, lo hace un amigo en dos días. Y con guías bolivianos, a mí no me vengan con cosas. Abogado, entendiendo lo que usted acaba de señalar, esta tesis plantea un asalto. Entendiendo que ellos podrían haber ido con otras intenciones que no sabemos. Ni podemos establecer, pero eventualmente haber sido víctimas igual de un asalto, porque el lugar por el que estaban pasando es riesgoso. Lo hemos dicho, es un sitio no habilitado donde hay bandas operando, donde pasan autos chutos o robados, donde hay tráfico. Entonces, ¿podría haber sido víctimas de un asalto igual? ¿Sabe por qué no? Porque el modus operandi de los asaltantes en Bolivia no dejan a uno que vuelva. Si los asaltaron, se los pitean a todos, diciéndolo en términos bien en jerga delictual, o se los pitean a todos, no se pitean a ninguno. Ajá. Pero no dejan uno para que dar cuenta de la historia. Aquí esto no es como la historia de las guerras púnicas, donde después de la... Aníbal dejó a algunos romanos vivos para que fueran a contar la historia. Aquí no. O se los pitean a todos o no se pitean a ninguno. Por eso la tesis del asalto, mi querido Eduardo, yo no me la compro. Aldo, si mal no te entendí, tú das a entender que sí podrían haber sido asaltados, pero por policías bolivianos, por ejemplo. No. Que no es una tesis tan disparatada, porque sabemos que los policías bolivianos están involucrados en el tema del tráfico de vehículos y de droga también. Absolutamente. Yo creo que hay que investigar, si es que se puede investigar, la posibilidad de que agentes del Estado boliviano hayan participado activamente en la eventual quitada de vehículo, eventualmente quitada de droga y eventualmente ejecución del Cangri y otra persona. Yo creo que hay metido a esos agentes del Estado boliviano. De otra forma, mi querido Jorge, no se explica. Reitero, una semana la policía boliviana no lo encuentra. Y en dos días, un amigo del Cangri, que no tiene idea del desierto boliviano, lo encuentra rápidamente y con dos guías a mí no me vengan con historia. ¿Y por qué dejaron libre a Sebastián Cornejo? Buena pregunta. Esa pregunta es la que tiene que contestar el señor Cornejo y que no ha contestado. No, Carlos Collado, ¿usted compra la tesis del asalto que ha sido destruida en instantes por el abogado del Duque? Bueno, la verdad que mi formación profesional me obliga a no dejarla fuera hasta que no tenga a las personas precisas para poder interrogar, entrevistar y poder contrastar sus declaraciones. Mientras no tenga esas condiciones, no puedo dejar ninguna hipótesis fuera, ninguna. Margarita, la temeridad, desde el punto de vista de la psicología, que es tu especialidad, la temeridad de una persona que sabiendo que no puede salir del país, va por un paso no habilitado, que es peligroso, que es riesgoso, que se podría enfrentar eventualmente un asalto que... me imagino, estaba dateado, que no te dicen pásame el celular y ya lárgate. Son cosas serias. ¿Qué hay detrás ahí de esa temeridad, de ese riesgo,
de ese deseo. De una persona osada, ¿no? De una persona muy osada que a lo mejor, tal vez, fíjate que yo aquí no descartaría la posibilidad de una traición también. ¿Una traición? Una traición, porque probablemente, Eduardo, fueron estas personas y ya se ha establecido, al menos por esos testigos, porque primero se dijo que eran tres, después se dijo que eran cuatro y al final llegamos a que son cinco, ¿ya? Pero fíjate que obviamente yo tengo la impresión que Sebastián sabía lo que señaló Carlos, que él no podía salir del país. Y fíjate que en ese contexto, aún así, arriesgándose a esa situación, salen. Porque hasta el momento no había nada que hubiesen entrado en algún conflicto. Pero ¿qué ocurrió cuando cruzan Chile? Ahí se ocasiona el conflicto. Y fíjate que yo no descartaría una traición. O sea, además, pues, un poco siguiendo la línea de Aldo, una traición, porque aquí la verdad es que yo tampoco creo mucho en la versión de que haya uno solo sobrevivido y que los otros sujetos se hayan ido con el vehículo, porque ese vehículo, como dijo Carlos, no fue un vehículo que lo hayan comprado, fue un vehículo que lo obtuvieron a través de una estafa. Y me da la impresión que fue ese sujeto que era el mayor, el tipo que era mayor, no me acuerdo, Germán Gutián. Él, me parece que él fue, y tal vez, parece que él también tenía antecedentes anteriores de haber obtenido de esa forma, sí, otros automóviles.